Con la presencia de Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Inés María Chapman, viceprimera ministra. Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del Partido Comunista en La Habana. Reinaldo García Zapata, gobernador de la capital. Kenelma Carvajal y Fernando Rojas, viceministros de Cultura. Luis Morlote Rivas, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba diango gonzález presidente del consejo nacional de casas de cultura además de instituciones proyectos comunitarios y personalidades de la cultura se llevó a cabo el acto de entrega del premio nacional de cultura comunitaria este importante reconocimiento se entrega desde 1999 con el objetivo de reconocer la trayectoria destacada en el trabajo sociocultural la contribución al desarrollo humano individual y colectivo y a la transformación de la calidad de de vida de personas, grupos y comunidades. Es el más alto galardón que otorga el Consejo Nacional de Casas de Cultura por los aportes e impacto en el desarrollo de las comunidades y en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. En esta ocasión especial en que el Sistema Nacional de Casas de Cultura arriba a su 45 aniversario, su Consejo Nacional realizó un merecido homenaje. Agustín Villafaña, presidente del jurado, destacado artista de la plástica, miembro del UNIAC, Gestor del proyecto comunitario Casa Yeti y Premio Nacional Olga Alonso, dio lectura del acta. En la Casa de la Cultura de Centro Habana, Joseito Fernández, sede de la entrega de los galardones, se reconoció al poeta, narrador y promotor Luis Cordero Peguero de la Casa Naborí en Matanzas, al Grupo Portador de Tradiciones 1802 de Bahía Onda, Artemisa, así como al Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba de la capital. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.